Y por supuesto que San Lorenzo también hace referencia a la historia, a la batalla, al campo de la victoria, al pino de San Lorenzo, la historia misma. Museo San Lorenzo, allí está. Buen día, Rosario. Lucas. Exactamente, con el director de su complejo, con Adrián Katsarov, para tener un poco más de detalles respecto a la vuelta justamente de la presencialidad en el marco de estas flexibilizaciones. ¿Cómo es? ¿Qué días? ¿Qué horarios? ¿Cuál es la oferta? Bueno, nos lo cuenta él. ¿Cómo va, Adrián? Buen día y gracias por recibirnos acá. Buenísimo, bienvenidos ustedes. Nosotros, bueno, felices de tener otra vez a la gente circulando por acá. Desde la semana pasada hemos hecho otra vez la apertura a los museos, así que estamos haciendo recorridas de jueves a domingo de 12 a 18. Los recorridos se hacen con burbujas de un máximo de 10 personas. En general se van armando solas las burbujas porque tenemos mucha afluencia de público que vienen de grupos familiares, o sea que ya vienen con su propia burbuja. Así es que se están haciendo de una manera muy fluida los recorridos. Y bueno, y muy contentos porque nosotros esperábamos a la gente de San Lorenzo y zona, y a partir de así como la generosa cobertura que están haciendo ustedes, otros medios de la zona han, han pasado por aquí también, y entonces ha venido gente de Cañada de Gómez, de distintas localidades, algunos de una cierta distancia. Bien, Adrián, ¿cuál es la oferta que hay? Digo, es probable que mucha gente ya lo sepa, probablemente gente que no. ¿Qué es lo distintivo que tiene este complejo, que tiene muchísimas aristas? Y más o menos, ¿cuál es la duración ideal que uno debe, o sea, las horas con las que uno debe contar a la hora de recorrerlo, para recorrerlo en su totalidad? ¿De cuántas horas deberíamos disponer? Como para especular, ¿no?, en estos días de fin de semana. Bueno, lo distintivo es que es, primero, es un espacio mágico, histórico, es el único espacio donde San Martín realizó un combate en suelo argentino, aquí San Lorenzo, y aquí fue todo, digamos, porque aquí tenemos el aposento donde descansó San Martín, tenemos lo que era el comedor de los sacerdotes y de los hermanos, que se convirtió en el hospital de campaña, y tenemos un gran museo, un gran espacio de museos, con más de 10.000 metros cubiertos, con una tecnología muy de avanzada, el museo más equipado en cuanto a tecnología de todo el país en este momento. O sea, el Cabildo tiene 2 pantallas interactivas, nosotros tenemos 14 aquí. Con un recorrido donde tenemos los cuadros parlantes, los cuadros vivientes, al mejor estilo Harry Potter, que te van recibiendo y te van contando, de manera tal que no hace falta ser un erudito, un conocedor de la historia, para poder llevarse un pantallazo. Tanto personas mayores como niñas, niños, se van de aquí llevándose un panorama de la historia que es muy lindo, que es muy rico y muy divertido. Y tenemos un recorrido en total entre la totalidad de los museos de aproximadamente 1 hora 20, 1 hora y media. Es un lindo recorrido, y después tenemos, saliendo del museo, todo lo que es el Campo de la Gloria, con un parquizado maravilloso, con una vista al río que es realmente muy bella. Así que es un recorrido para 2 horas, 2 horas y media, pero por lo menos. Perfecto. Y del tema precios, ¿cuáles son los precios que tiene el ingreso? Entendemos que hay precio para gente de San Lorenzo, para los de afuera, jubilados, niños. ¿Cómo es eso? Exactamente, hay 2 valores. Uno que es de 300 pesos, que es la entrada general, y después 150 pesos para es la entrada infantil, y también para jubilados y para los locales, para la gente de aquí, residentes en San Lorenzo. Perfecto. Repasamos entonces, dijimos de jueves a domingo de 12 a 18. Jueves a domingo de 12 a 18 tenemos abiertas las puertas del museo, así que los esperamos. Ah, un dato, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran venir? ¿Tienen que pedir anticipación vía internet? ¿Pueden venir directamente? ¿Se pueden llegar a encontrar con turnos en el día? ¿Lo recomendable es hacerlo con anticipación? ¿Cómo se maneja eso? En estos momentos, como no hay contingentes recorriendo, pueden venir directamente, que no van a tener un delay, no van a tener una tardanza, digamos, para el ingreso. Van a tener que esperar a lo mejor unos minutitos nomás y ya van ingresando. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está el panorama entonces, el repaso de lo más importante de jueves a domingos desde las 12 hasta las 18.
con burbujas de hasta 10 personas, la posibilidad de recorrer este complejo museológico que tiene de todo. Lo repasaba recién Adrián y nosotros lo queríamos compartir para extender la invitación. Por supuesto, Lucas, la siempre atractiva San Lorenzo, con estas actividades que se retoman, como visitar ese museo con tanta historia. Muchísimas gracias, Lucas. Nos vemos en un rato.